esotérico, soy el Indio Negro y con mucho gusto los invito a pasar para que conozcan un poco sobre mi cultura y también de la misma manera se empapen sobre el ritual que nosotros vamos a llevar a cabo. Los invito a conocer y a que ustedes acudan conmigo aquí a mi centro espiritual, en donde yo laboro y en donde para mí es un orgullo presentarles mi centro esotérico, el Indio Negro. En realidad soy conocido como el brujo mayor más joven y para mí es un orgullo volverle a presentar lo que es mi recinto oficial, en donde llevo a cabo curaciones de magia blanca y magia negra. Yo manejo este dualismo de magias a través de los conocimientos heredados por mi abuelo y mi padre. Actualmente su servidor, como les hago mención, mi nombre es conocido como el Indio Negro. Aquí tenemos visitas de muchas personas de todos lados de la República Mexicana, de igual del exterior del país. Mucha gente viene y nos visita con mucha fe para resolver algún problema en la salud, el amor, el dinero o el trabajo. Aquí ustedes podrán ver mi recinto, algunas fotografías de personas que han fiado y que han puesto su fe en mí y que a través de los procedimientos que nosotros llevamos y realizamos a cabo, se hacen sus curaciones y nosotros podemos obtener un beneficio para su vida personal. Hacerte mención que Catemaco es un punto de encuentro muy importante. Aquí se asentó una de las culturas pioneras en lo que es la antigüedad o la prehispánica en México. La cultura olmeca popoluca fue una de las culturas asentadas en la región de los Tuxtlas y principalmente en Catemaco. Es hacer de mención que una vez que a nosotros nos conquistan, a través de la colonización se hace una miscelánea de culturas y es por eso que ustedes a través de los templos esotéricos van a encontrar imágenes sobre muchos ámbitos o sobre muchas culturas de Occidente, también de lo que es Centroamérica y también de lo que es la brujería cubana y también africana. Es por eso que a través de lo que ustedes van a recorrer aquí en mi consultorio van a encontrar estos artilugios, estas imágenes y estas veneranzas que son muy comunes en la actualidad, y no dejar de lado la cultura creciente o lo que ha hecho más fuerte a nuestra sociedad mexicana, la veneración a la Santa Muerte. Encontramos lo que es la Cueva del Diablo, un lugar en donde se llevan a cabo trabajos de alta magia y en donde la gente está dispuesta a otorgar algo con el fin de obtener un beneficio para su vida. Como ya lo hice de mención, muchos son los casos que vienen a recurrir o que buscan el amor, la salud, el dinero, el trabajo o hasta el poder. Podemos ver fotografías de gente importante y de ciertas personas que se dedican al ámbito de la política, así también como poderosos empresarios, gente del miedo y hasta digamos gente que tiene sus negocios, pero que aquí nosotros no los juzgamos, sino al contrario, ayudamos a resolver su problema y ayudamos a que ellos encuentren una solución o una paz. Podrán encontrar también en muchos templos esotéricos aquí de la región la veneranza a lo que es el diablo. Como lo hacía de mención, esta cueva que se ubica en la Laguna Encantada es un punto muy importante y de cúmulo de energías en donde nosotros hacemos procedimientos como tal y la gente que viene y que busca una ayuda la encuentra. Por eso es que ustedes están viendo aquí estas imágenes o mucha gente que a través de su veneranza ha pedido que sean cubiertos sobre su manto y para que a través de eso mismo tengan una protección infinita. El diablo, Adonai, Lucifer, Luzbel, son muchos los nombres que se le otorgan, pero pocos las personas que conocen su nombre verdadero. ¿Por qué? Porque dicen y hacen de mención que la persona que logre nombrar su, ahora sí que su epónimo, va a sufrir consecuencias muy graves, que puede perder la cordura, la mente, o que puede viajar de este espacio astral hasta un infinito más. Aquí también podrán encontrar destrucciones de trabajos, de maldades, de gente que ha venido enferma y que nosotros a través de las curaciones que hacemos les quitamos estos daños para que puedan salir adelante, para que puedan liberarse de esa tortura, de ese malestar. Una persona con un tumor vio este trabajo y es de lo que nosotros estamos encontrando en la actualidad, un quitamiento de daño, conocido como incienso de la víbora y que se ocupa para contrarrestar maldades, saber en qué panteón fue enterrado, quitar esa tumoración cancerígena y que la persona pueda salir adelante también en su salud. Ya que usted es el experto en esoterismo, brujería, magia blanca, magia negra, y me gustaría preguntarle qué es lo que tiene en la mano, para qué sirve, o la gente para qué acude a usted. Ok, perfecto. Mira, lo que aquí les muestro son los fetiches, conocidos como muñecos de cera, en donde hacemos la representación del ser masculino y del ser femenino. Son muy ocupados para uno de los principales trabajos que la gente viene y busca, los amarres de amor. Estos trabajos de amarre pues son obviamente llevados con fotografías de las personas a las cuales deseamos unir en un proceso de velaciones, en el cual nosotros hacemos una serie de peticiones en nombre de la persona, ahora sí que lo pide, para que nosotros podamos tener al ser femenino
femenino o al ser masculino en su caso, al lado de la persona que lo está manifestando así. Hay tres tipos de trabajos principales: un trabajo rojo, un blanco y un negro. Cada uno de ellos varía en cuanto a cúmulo de días, en cuanto a número de ofrendas, en cuanto a número de resultados, etc. Aquí pues también es gran parte del material que uno ocupa para trabajar. Ocupamos desde esencias, ocupamos nuestras veladoras como tal, el huevo, y que es para realizar las limpias, alcohol no puede faltar, nuestro carbón para hacer nuestro sahumerio y llevar a cabo también procedimientos de rituales, etc. Son una de las cuestiones más típicas aquí. Ok, maestro. ¿Tienes alguna oración cuando entras con un paciente en este lugar? ¿Cómo te diriges a las deidades, al diablo, la muerte? O cuando vienen las personas a buscarte, ¿cómo es su semblante? Ok, bueno, primero que nada, pues hacerles mención que para llevar a cabo este tipo de trabajos, cual sea, aunque sea una consulta muy simple, tengo que tener una preparación espiritual. Debo de recibir a mis clientes, a las personas que vienen, que me visitan, con mucha devoción a lo que yo hago, a lo que yo me manifiesto. Yo no soy ni espiritista, no manifiesto ningún espíritu, yo soy una persona que tiene el conocimiento y que se dedica a invocar a las materias y a la fuerza a base de oraciones. Si es así, cada una de las santísimas que ustedes pueden ver aquí, que es con las principales materias que trabajo, tienen su propia oración, tienen su propia manifestación y también su propio cúmulo de energías. Muchas veces la Santísima Blanca lo ocupo para curar, a veces puede ser la negra, dependiendo del tipo de trabajo que manifestemos en su momento. Y por eso es que cada una de ellas tiene su color, o por eso es que también tienen sus propias ofrendas. Sí, claro. Bueno, una última pregunta. ¿Ustedes la llaman la Niña Blanca o la Santísima? ¿Ese tiene algún significado? Mire, el hecho de que nosotros, como le haya, yo le dije desde un principio, pues la Santísima Muerte es muy allegada en la actualidad a la cultura mexicana, por muchos hechos. ¿Por qué? Porque pues México la ha recibido, la ha abrazado con mucho fervor, mucha devoción, no solamente aquí en la región de Catemaco, mayormente casi en todos los pueblos ya vas a encontrar una iglesia o una catedral, pues ahora sí que levantada para ella, para su adoración, para su veneración. Son muchos los nombres que se les puede dar. Aquí muchas personas tienen la creencia que la Santísima es femenina. Yo tengo la certeza de que la Muerte es andrógina, es decir, no tiene un sexo como tal, se representa en masculino o femenino. Todo depende de la fe o la persona que la invoque en su momento. Puede ser Santísima, puede ser Niña Blanca. Mayormente la Niña Blanca por la forma en que la visten, con su velo de novia, con su traje blanco, etcétera, que es muy típico encontrarla en muchos lugares. O puede ser vestimenta de otro tipo. Cada vestimenta a veces se adecua al mes que se está llevando a cabo. Por ejemplo, ahí en esos cuadros ustedes podrán encontrar los meses del año, faltan dos porque se me extraviaron, pero podrán encontrar el cómo se venera con un ritual y cómo se le invoca dependiendo cada mes del año para llevar a cabo alguna curación o para su veneranza como tal y agradecimiento por los trabajos recibidos. Ok, maestro, ¿tienes alguna pregunta? Yo, a mí no me gustaría que así rápidamente menciones para qué es este color, para qué es este. Así nada más en resumen para agregar al video. Ok, como les hacía de mención, pues mire, la Muerte roja en este caso siempre es para los trabajos de amor. La dorada pues son los para los trabajos en los cuales deseamos obtener un beneficio económico. Este es una veneranza a un masculino, pero en este caso de la Muerte, ¿me entiendes? Y por eso es que también lo tenemos vestido de esta manera. Se conoce como Rey Pascual. Y tenemos la Muerte blanca, que es para protección. Y la de siete potencias, que en su momento pues venera todos los colores y que en general pues cubre todo: amor, salud, dinero, trabajo y también protección principalmente. Y pues le vuelvo a repetir, son muchas las imágenes que nosotros podemos encontrar a través de ella, pero la fe que tenga la persona, dependiendo a su veneranza y a su criterio, puede resolver esto. ¿Para qué te sirve? Ok, en la actualidad, esto sí grábalo porque eso era una de las dudas que tú tenías. En la actualidad, ustedes pueden encontrar a muchas gentes que portan collares de este tipo. Estos collares pues empezaron a tener un
un fuerte auge, porque pues ahora sí que muchas personas a través de muchos medios los han presentado. Nosotros estamos empezando a conocer la cultura del babalao, pues artilugios, más que nada piedras que vienen engarzadas en un hilo y con diferentes colores, tienen una representación mística o de protección. En el babalao en la actualidad se les representa a veces como protección, a veces como un grado de asignación que la gente puede encontrar dependiendo de su lealtad o de lo que estén llevando a cabo. Yo simplemente los uso pues ahora sí como una ofrenda, porque para mí fueron regalados y pues para mí son muy especiales, porque la persona que los llevó a cabo era una persona que se dedicaba al ámbito esotérico y que manejaba este tipo de protección para uno mismo, para que una vez que uno haga una curación, alguno quite algún daño, alguna maldad, no lo reciba al 100%. Okay. Perfecto, yo le agradezco por esta entrevista y sobre todo pues muchas gracias por habernos recibido, ¿no?, en su recinto, que la verdad me siento con mucha paz. Para mí es un gusto, yo los invito a que me acompañen en estos momentos a la ceremonia de la misa que voy a llevar a cabo a la Santísima, en donde podrán conocer una verdadera misa allegada y a un altar de verdad de lo que es la cultura catemaqueña. Muchas gracias a ustedes por haberme visitado y este es su casa también. Muchas gracias. Y ahora sí, la